Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de mis autitos Ticats. Y en esta ocasión se trata de otro más de la marca Hot Wheels. Y bueno, este es de la línea Hot Wheels Metro. De esta marca de autitos diecast de Mattel. Y bueno, en esta ocasión se trata de un vehículo ficticio de Hot Wheels y es precisamente un camión transportador de combustible, o sea, es un camión cisterna. Y en esta ocasión el video review es para el Fast Gasing versión Hot Wheels. Bueno, acá pueden ver a este vehículo. Como yo ya le dije, este camión se llama Fast Gasing y es precisamente un camión que transporta combustible. Y bueno, como todos sabemos, como pueden ver, este modelo está basado en un camión. Está basado en los modelos de camiones de los años 40 y 50, más o menos. Cabe recordar que este modelo, el Fast Casing, se lanzó en el año 2009, y entre ese año y hasta el año 2015 era un camión con doble eje trasero, o sea, tenía tres ejes, uno adelante y dos atrás. Y desde 2016 es un camión con eje doble, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, acá pueden ver a este camión. Como podemos ver, este camión, como yo ya le dije, es un camión cisterna transportador de combustible. Podemos ver que entre sus detalles, bueno, podemos ver que los colores que predominan en este vehículo es el color oro viejo, el color calipso para los guardabarros, y el cromado para la parte de la carga y las salidas de escape o tubo de escape, como quieran decirle. También podemos ver que la parrilla también es en cromado, al igual que el parachoque frontal. Podemos ver que están simuladas sus faros, sus luces. Bueno, ahí podemos ver un logo que debe ser de una marca desconocida. Podemos ver que las ventanas, tanto la del parabrisas como las dos laterales, son también del mismo material cromado que algunas de las otras piezas. Podemos ver que están simuladas sus puertas y están simuladas también las perillas, las cerraduras con las que se abre el vehículo para ingresar a la cabina. Podemos ver que están simuladas sus luces de arriba de la cabina. Podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 salidas de escape o tubo de escape, como quieran decirle. Podemos ver que están simulados también los tanques de petróleo, los tanques de diésel. Podemos ver aquí es donde se descarga precisamente el combustible cuando el vehículo llega a una estación de servicio. Podemos ver que acá están las tapas donde se carga el combustible para transportarlo a ya sea a una carrera o una estación de servicio. Y podemos ver que en el y podemos ver que dice que los dos costados del tanque dice podemos ver que los dos lados del tanque almacenador de combustible dice Hot Wheels Metro Racing Fuel, que quiere decir combustible de carreras, traducido desde el inglés. Y podemos ver también ahí un logotipo pequeño de Hot Wheels detallado en color naranja, del mismo color de este logotipo ficticio.
Podemos ver que acá está la escalera donde el operador sube al tanque, se sube por encima del tanque para cargar el combustible. Podemos ver aquí el gancho de remolque para remolcar algún vehículo que esté con problema mecánico. Podemos ver que están simuladas también sus luces de freno. También son de cromado plateado. Y al igual que la parte frontal, y bueno, muy muy bonito este vehículo. Además podemos ver también que parcialmente se ven las llantas, y podemos ver que las llantas son en cromado plateado, como ustedes pueden apreciar. Muy muy bonito este camión. Y bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi camión hacen que se mueva perfectamente. Bueno, que pueda girar libremente el vehículo. Y bueno, ahora a continuación le voy a hacer unos comparativos de tamaños con otros camiones Diecast de Hot Wheels y de otras marcas que tengo por ahí. Espérenme un momento. Bueno, primero acá una comparación doble con mis otros dos camiones Ticats de la misma escala. Por ejemplo, aquí tenemos otro Hot Wheels, en este caso el Raging Express, y acá tenemos el camión de bomberos Scania de Matchbox. Bueno, podemos ver que este se ve un poco más largo que estos dos, como ustedes pueden apreciar. Ahora los voy a volver a poner en sus respectivos lugares. Y voy a traer más. Bueno, acá tenemos otros camioncitos de la misma escala, otros camiones de la misma escala para otro comparativo más. Por ejemplo, tengo por un lado el camión de bomberos Mercedes-Benz Cetros de Majorette, el camión lechero de Maisto, mi otro camión de bomberos de Majorette, en este caso el MAN el MAN modelo TGS y el Baja Hauler de Hot Wheels. Bueno, podemos ver que no hay mucha diferencia tampoco entre estos cinco camiones, como ustedes pueden apreciar. Son del mismo tamaño. Y bueno, bueno, y acá tenemos un último comparativo, en este caso con el camión de la empresa UPS, de la marca Rialtoy Daron, eso quería decir. Bueno, podemos ver que, bueno, como este es un camión con doble remolque, este se ve mucho más largo que este otro, como ustedes pueden apreciar. Aunque son del mismo tamaño, pero este es más largo ya que es de doble remolque que este otro. Bueno, ahora lo voy a volver a poner en su respectivo lugar.
Y bueno, finalmente para recomendarlo, se lo recomiendo a todos los fanáticos, como yo, de la marca Hot Wheels, a los fanáticos de los camiones a escala, de cualquier marca automotriz y de cualquier marca de autitos diecast. Se lo recomiendo también 100%. Y bueno, yo este lo compré en un supermercado Jumbo acá en Santiago de Chile, me costó bien barato, me salió algo así como mil y tanto y me costó bien barato. De hecho, no lo compré como producto de segunda mano, no lo compré en ninguna feria como producto de segunda mano. Lo compré de hecho con empaque incluido, con caja incluida, y me gustó mucho cuando lo vi. Y al verlo, lo compré, lo pagué y me lo llevé acá a mi casa. Y bueno, y con esto finalmente doy por terminado este video review. Recuerden, por favor, al ver este video, comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera, chao.